Hoy nos desplazamos a Taramundi. Iniciaremos la ruta del agua, donde el paisaje, el agua y los bosques por los que caminaremos hacen el mayor atractivo. Esta es una de esas rutas famosas que atraen al senderista. Pero antes, quisiera contarnos y brevemente un poquito de este castro pueblo, para que os adentréis de lleno en la ruta que os describiré. Lindando con Galicia, el Concejo de Taramundi es un territorio con 600 habitantes formado por 4 parroquias y 54 aldeas que custodian un impresionante legado celta. En ningún otro lugar de la geografía peninsular española tendrá el viajero amante de las tradiciones la oportunidad de admirar una colección de testimonios históricos, artísticos, arqueológicos y etnográficos tan impresionantes vinculados con la civilización celta como en el Concejo de Taramundi, y donde se conserva la esencia de la cultura castreña de los poblados celtas del norte peninsular. La tendencia mostrada por el Concejo durante el último siglo en su evolución poblacional poco difiere de su alrededor, mostrándonos un progresivo despoblamiento de los núcleos rurales que ponen en peligro algunas entidades poblacionales. Afortunadamente, en los últimos tiempos una esperanza se abre para toda esta comarca, y esta no es otra que la implantación de un turismo rural que anime a reactivar toda la zona. Nuestro primer objetivo es visitar el Museo del Agua, un paseo por la historia donde los niños y mayores pueden observar cómo nuestros antepasados hacían para poder crear la harina. Al igual que otras muchas construcciones de nuestro patrimonio, los molinos, por su desuso, acaban en ruinas en las lindes de los ríos. Como por dar un ejemplo, es la que podemos ver en la ruta de los molinos, en el Concejo de Villaviciosa, que prácticamente están cubiertos por la maleza. Espero y deseo que las entidades oportunas tomen conciencia de este rico patrimonio que tenemos en Asturias y no queden en el olvido, porque es un privilegio ver algunos en funcionamiento como cuando estaban en su máximo esplendor. Por ello, dar mis más infinitas gracias al Museo de los Molinos de Mazonovo por su entrega y dedicación. Finalizada la visita al museo, hacemos la foto de grupo y ya emprendemos a hacer la ruta del agua. La ruta del agua es semicircular, que parte de Taramundi, pasa por la cascada de Salgueiras, Esquíos, Las Veigas, Los Teixos y desde este punto vuelve a Taramundi. El Concejo de Taramundi considera la ruta de dificultad baja, pero hay tramos bastante pendientes, algo a tener en cuenta si se va a hacer con niños, y siempre recordar llevar un buen calzado, por más fácil que se pueda considerar la ruta. Si desconoces la zona, puedes dirigirte a la oficina de turismo del pueblo de Taramundi, donde amablemente te facilitarán toda la información necesaria y en función de vuestras preferencias y capacidad física. Te adelanto que Taramundi tiene 6 rutas de senderismo perfectamente señalizadas que podrás realizar. Cualquiera de ellas es apta para todo senderismo que se aprecie. Los 14 kilómetros de esta ruta nos permiten, a lo largo de 4 horas, disfrutar de un entorno en donde la naturaleza, el agua y el medio rural te hace envolverte en el pasado. Solo destacar con menos atractivo un tramo de carretera asfaltada donde nos dirige al caserío de Esquíos. Antes de llegar, nos desviamos por un sendero hacia la derecha y caminamos 1 kilómetro que nos llevará a la cascada de Salgueira. Este desvío merece la pena porque es realmente bonito, pero eso sí, deberás tener en cuenta que luego tendrás que volver por el mismo sendero para retomar la ruta del agua. Una vez llegado a Esquíos, te diré que tienes para visitar el Museo Etnográfico. Nosotros, por falta de tiempo, no hemos podido disfrutar de la experiencia, donde alberga una amplia colección de herramientas tradicionales, donde los cuchillos y las navajas toman el protagonismo de este museo. Una vez visitada la cascada de Salgueira y vuelto al punto de desvío, nuestro próximo objetivo es el pueblo de Las Veigas, que discurre entre extensos bosques con árboles de castaños, robles y abedules. Si te digo la verdad, no conozco la palabra exacta para describir este pueblo,
me quedé impresionado por su belleza. Las Vegas, un pequeño pueblo de casas de piedra y tejados de pizarra, ubicado en un valle rodeado de bosques, es ese prototipo de arquitectura tradicional asturiana, donde la conservación es intachable. De hecho, tengo pensado volver para disfrutar con mi familia de este magnífico entorno rural y en donde estoy seguro que la comida será magnífica. Ya nos quedaba caminar hasta el último punto y es el pueblecito de los Teixos. Aquí podrás disfrutar y con visita guiada cómo era la vida en la Asturias rural durante los siglos XVIII. Era hora de hacer una parada para comer y, por supuesto, disfrutar del entorno, que es realmente precioso. Para finalizar nuestra ruta, tomamos el camino que paralelamente va por el río de Mestas y que nos lleva de vuelta a los Esquíos, donde ya regresamos por el camino que habíamos iniciado la senda. Deseo terminar y decirte que el senderismo es disfrutar, conectar con la naturaleza al tiempo que nos permite desconectar con la rutina y las preocupaciones diarias. Vivir esos momentos, experiencias y sensaciones, tanto en solitario como con nuestras amistades, compartir todo ello en sintonía con la naturaleza. Caminar por fuera, por dentro, empaparse del entorno, disfrutando mientras exploramos nuestros lugares y perspectivas, descubriendo nuevos horizontes e hitos hacia donde seguir, dedicándonos tiempo, sintiéndonos vivos, y siempre aprendiendo de las gentes que habitan en los pueblos, porque de ellos aprenderás mucho más de lo que tú te crees.